Niñas, están haciendo el logro ya trabajar. ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Queremos jugar! ¡No queremos trabajar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos a trabajar! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Nos compra, nos colabora. Con la amiguita me compra una. Gracias. Gracias. Gracias, señor. Hola, buenos días. ¿Nos pueden colaborar con un dulcecito? Gracias, señor. Gracias, gracias, señor. Caballero, buenos días. ¿Quién es usted? Amigo, yo soy funcionario de la alcaldía de Lupar. Eso te pasa, el día de hoy vengo diciéndole que según la ley 1098 del 2006, en el artículo 20, dice que los niños y niñas y adolescentes deben estar protegidos contra el abandono físico, emocional y psicoafectivo por parte de los padres u autoridades que estén a cargo de ellos. Y usted está violando la ley. Las sanciones que abarca van desde un salario hasta 500 salarios mínimos, según el Ministerio de Trabajo, ya que su merced las tiene trabajando en la calle en vez de tenerlas estudiando. ¿Listo? Espero no volver a ver este episodio y que usted, como padre de familia, salga a trabajar y ellas estén en el colegio. ¿Listo? Sí, señor. Amiguitos y amiguitas, mi nombre es Tika. Buenos días, niños y niñas, mamitas y papitos. Mi nombre es Norma. Espero les haya gustado la obra de mis compañeros. Sí, 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 sí. No al trabajo infantil. Sí, Tika, muy bien. Y tenemos que tener en cuenta que hay unos derechos y unos deberes, que entre los derechos tenemos derecho a un sano esparcimiento y recreación. Sí, 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 como en la obra. No al trabajo infantil. Sí, Tika. Recuerden, niñas y niños, papitos y mamitas, no al trabajo infantil. Muchas gracias a todos. Feliz día.